Me llamó Juan Cabandier para decirme que cómo había quedado conformada la lista. Noticia que recibí con muchísima alegría, con muchísimo entusiasmo y con un enorme sentido de la responsabilidad de todo lo que esto significa. Así que en lo personal estoy muy contenta. Pienso que es una lista extraordinaria, que es una lista que refleja cabalmente todos los sectores que conforman hoy la Ciudad de Buenos Aires y que conforman y que explicitan y visibilizan la gran transformación que tuvimos en los últimos 10 años. Cada uno de los integrantes de esa lista somos una expresión de esto. Así que es este... Es muy importante para mí, es realmente un desafío y una gran responsabilidad. A mí me gustaría trabajar mucho por todo lo que tiene que ver con la cultura, por supuesto, por todo lo que tiene que ver con la comunicación y nuevas tecnologías. Esto también es una gran transformación. No podemos dejar de pensar que hoy los niños tienen incorporadas las nuevas tecnologías y nuevos formatos de comunicación en su vida cotidiana, crecen con eso incorporado, o sea que hay que empezar, bueno, ya se ha empezado con la ley de medios, se modificó totalmente también esta realidad. La ley de medios fue una gran construcción colectiva de esta transformación. La ciudad de Buenos Aires es una ciudad deseada por el mundo, considerada como una de las ciudades más importantes en su producción cultural del mundo, y creo que esto también está reflejado en la lista. Cada uno representa un sector de esta ciudad profundamente porteño y creo que ese es un trabajo que nos espera también muy muy importante, en ese espacio de participación este potencial brutal que tienen los porteños y que hoy está totalmente dividido, invisible, visible fundamentalmente en todo lo que son espectáculos culturales. Creo que debemos ser en este momento la primera ciudad del mundo en cantidad de espectáculos culturales que hay en escena y a disponibilidad del público, que los consume con una avidez extraordinaria, y todo esto está sin red. Detrás de cada ley, detrás de cada medida que se ha tomado desde el Gobierno Nacional, que como te decía, tiende a transformar a la sociedad en su conjunto, a reflexionar, a generar polémica sobre los temas, ellos han generado confusión y creo que las listas que se han presentado por Capital Federal de la oposición llevan en sí mismas esta misma confusión, porque todavía no sabemos cómo es que van a avanzar, con qué proyectos, con qué objetivos, con qué planes de trabajo, porque hasta hace pocos días había enormes contradicciones entre ellos. Para mí esto es un gran desafío, lo asumo con total responsabilidad, es llevar el proyecto nacional para adelante, llevar el proyecto nacional a la Ciudad de Buenos Aires.